raza de todo el condenado planeta Tierra. Y aquí tenemos a una muy buena banda reja que les quiero presentar. Acá que tocan una onda bien hardcore neoyorquino, así de ese, de esa onda ruda, ¿no? Acá chida. Tipo como si les gusta Hatebreed, si les gusta Throwdown, pues bueno, esta banda les puede interesar, así que paren oreja. Y bueno, vamos a preguntar aquí a los regios HC, ¿qué onda? ¿Quiénes son? Preséntense. Buenas noches, mi nombre es Froilán, soy el vocalista. Yo soy Alex, toco la batería. Bueno, Monterrey Nuevo León se caracteriza por tener una escena hardcore bien pesada hace algunos ayeres. Y hoy día, bueno, yo me voy enterando que hay todavía muy buen de bandas hardcoreadas acá en la ciudad. Y he estado viendo por ahí un par de videos de ustedes que me gustaron bastante. ¿Qué onda? ¿Cómo surge la banda Regios HC? ¿Quién la forma? ¿Ustedes qué plan? Pues primeramente fue nosotros, bueno, la otra vocalista y yo teníamos otra banda anteriormente a esta. Se llamaba Pride and Glory, entonces no sé si ahí dos o tres razas la llegó a conocer. De hecho también tocaba ahí nuestro actual guitarrista también, Gordo. Y pues después de algunas diferencias de banda, pues decidimos que ahí muriera. En cambio yo me quedé caí con dos o tres letras y varias ideas y pues chingo ganas de seguirle dando. Y ya fue cuando contacté a Alex, pues ahí poco a poquito hasta que ya se llegó a formar la banda y éramos nada más cuatro al empezar, que viene siendo Mayimbu, Alex, Genaro y yo. Al paso yo creo de unos 3-4 meses se integró Lulu, después Mauri. Pues ahí hubo, pues igual otra vez, digo, diferencias o faltas de tiempo y todo eso, pues volvimos a reorganizar la banda y recientemente entró Gordo, hace ya va para un año y pues de ahí para acá. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan ya como con este nombre? Con este nombre vamos para 3 años, cuatro años. En agosto cumplimos 4 añitos ya. 4 años y bueno, como mencionas, se ha agregado al proyecto, gente ha enriquecido el proyecto para lograr hacer, yo creo que esas mezclas de voces de tuya y esta chava, la vocalista, neta que se me hace muy, muy buena combinación, ¿no? Por ahí hoy día hay muchas bandas que combinan un par de voces, hoy día hay muchísimos grupos tocan como metal, corrón, meten una voz bien melódica, así media maricona, así que bueno, lo de ustedes se me hizo como que la combinación perfecta de ambas voces, ¿no? De una chava que tiene una voz con un timbre muy especial y la tuya acá media rudona, así que qué chido que hayan fusionado ese par de talentos en las voces. Y qué onda con los videos, que pocas bandas hacen videos hoy acá en Monterrey o en México, ¿no? ¿Quién se aventó sus videoclips? De hecho, de los tres, yo me aventé dos. Los últimos dos videos, que viene siendo el nuevo, el de Extinción, que viene promocionando el nuevo EP. Ese también es parte de un servidor. El de Héroes Sin Nombre, también ese lo llegamos a grabar en varias tocadas. También en un tour que tuvimos hace 2 años. Bueno, un tour, sí, un mini tour por varias ciudades del país. Y ya hay otro que se llama Convicción. Ese ya fue por parte de Dirty Panda Records. Pero bueno, ese ya tiene ratito. Pero de los tres videos yo me he encargado de dos. El de Dirty Panda fue el primero. Ajá. Y luego no recuerdo si estaba haciendo un trabajo en la escuela o algo. Y salió de que, pues este güey lo haga y le quedó bien. Entonces ya pasó el tiempo, nos dedicamos a componer lo que es lo nuevo ahorita. Y se dio la idea de volver a hacer otro video. Pues dijimos pues que lo haga él, ya le metió más producción que el primero y la verdad quedó al gusto de todos. Bueno, y ustedes, ¿qué onda? ¿Tienen algún material físico ya en la calle? ¿Qué tan complejo es juntarse todos ustedes para crear música ahí en el cuartito de ensayo caluroso como aquí o refrescante como en otras partes? Pues es igual de caluroso que aquí, que en otras partes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más te lleva a disfrutar
Ya cuando lo tienes ya terminado, ¿no? Todo ese esfuerzo y calor y toda esa presión. Esfuerzo, sudor y lágrimas. Literal, carnal, literal. Sí, ahorita es nuestro tercer material, pero físico es el primerito. Lo pueden encontrar con nosotros en las tocadas o con nosotros también en el fanpage. Con todo gusto ahí lo pueden buscar. Es el EPS Emperor Ascendance de Regius HC. Y en Spotify lo pueden encontrar junto con otro material que tuvimos. Lo pueden encontrar como Split 2014. Fue un material que sacamos en conjunto con nuestra banda hermana de Fire Is Now, que viene siendo el mismo baterista. Y el mismo bajista también. Yeah. El bajista toca con nosotros. Exacto, compartimos bajista y baterista. Entonces ahí pueden encontrar la música de nosotros disponible, literal, para descargar en todas las plataformas digitales. Chido, eso es algo que siempre la escena hardcore caracterizado, ¿no? Que muchos músicos se reúnen entre bandas. Por ahí un saludo a la gente de Vengeance on Mind, que por ahí anda gente de que antiguamente tocaban en otra banda, el Esdras, que era de Las Bullet, y después de otras un montón de bandas. Es algo muy característico de un tipo de música, ¿no? Que hay una escena, a lo mejor tal vez se escucha mal, pero muy cerrada, ¿no? A veces a un cierto círculo de gente, de amigos, y por lo cual se rolan, ¿no? Se rolan siempre. Oye, que nos falta un bajista, te hago un paro, ¿no? Para no meter a alguien ajeno a la escena, ¿no? Del hardcore, algo así como que sí, noto que siempre hubo esa cierta unión y a la vez como que un círculo, digo, muy cerrado, ¿no? Que se vivió mucho hace unos 10, 11 años cuando estaba la escena hardcore, así que ibas a una tocada de hardcore en el Roche y se llenaba, ibas a una tocada de hardcore en el Marmules y se llenaba, ¿no? Con una escena muy grande que había. ¿A qué creen que se deba esa hermandad que hay entre el género, en especial el hardcore, que hoy en día en México, pues bueno, hay un montón de grupos, ¿no? El DF, Guadalajara, Matamoros. Pues yo creo que viene siendo por los mismos valores que el hardcore inculca, ¿no? Que viene siendo hermandad, familia, respeto, etcétera. Digo, como en todas las escenas de todo el mundo, pues hay algunas diferencias, o entre gustos o entre amistades o qué sé yo. Pero el mensaje siempre sigue siendo el mismo, ¿no? Aquí por lo pronto pues llegó a tener sus buenos tiempos, tuvo alguna decaída. No creo que haya sido por descuido de que haya falsos o verdaderos, entre comillas. Yo creo que fue más que nada pues los años en los que a algunos ya les tocó madurar. No sé, algunos ya formaron sus familias, sus negocios, sus empresas. Y quienes a lo mejor éramos más chicos, pues bueno, ahorita llevamos esa carga, o no sé cómo se pueda llamar, sin que suene muy pretencioso. Pero bueno, creo que todos, no nada más nosotros aquí en Monterrey, sino en general, tanto las bandas de metal como hardcore, como metalcore de aquí, de Monterrey, de Guadalajara, de Querétaro, de DF, de todas las partes del país y del mundo, yo creo que todos tenemos la misma meta, ¿no? Que se llegue a cada vez más oídos, cada vez a más gente, y que se siga propagando el mensaje, ¿no? Me imagino que viene siendo ese principalmente el pensamiento, ¿no? Muy bien, y en cuanto a la música que ustedes están tocando hoy día, como les comento, es un hardcore así bien en estilo neoyorquino. A mí me gusta muchísimo lo que hacía Biohazard en su tiempo, que por ahí después perdió muchísimos fans al querer cambiar un poquito con su esencia hardcoreera a lo que fue algo de New Metal de repente, ahí con el New World, el disco que por ahí sacaron, que fue como mucha gente los tomó como vendidos, otra gente como están evolucionando su sonido. O sea, es algo, una línea muy delgada, ¿no? Que a veces muchos grupos no dan el brinco por el temor a perder los viejos fans, y muchas bandas dan el brinco para ganar nuevos fans, ¿no? Es algo muy complejo, y como te digo, una línea muy delgada entre. Y más te digo, así como que es una escena que yo la veo que siempre está bien firme en su forma de ser, en su forma de pensar. Así que bueno, un disco físico ya, ¿qué tanto les costó ahí darse su EP ahí, con cuántas rolas cuenta y quién se lo inventó, quién lo produjo? El primer pedo fue componer. Lo que pasa es que estamos, por ejemplo, un día estamos ensayando y le damos un repaso a las canciones, pero luego de repente salen ideas así
como un flash. Y sí, con madre y todo. Y el pedo es que se nos olvida. Como me imagino que le pasa a todas las bandas. Entonces nos tomamos como que un tiempo en decir, oye, ¿sabes qué? Podemos sacar ideas, ideas, ideas y después las concretamos. Pero para cuando empezamos a concretar, sentimos que ya se había pasado mucho tiempo. Ya había sido como año y medio, año y medio de que habíamos sacado lo primero. Entonces nos pusimos una meta de decir, oye, vamos a componer solamente. De hecho, nos ausentamos un poco de tocadas y todo eso, de tours también, porque queríamos ya sacar lo nuevo. Cuando decidimos hacer algo un poco diferente a lo del principio, fue cuando, creo yo, salió como que la esencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo toda la vida he tocado hardcore, hardcore punk, así, él más o menos también, pero por ejemplo, Genaro viene del deathcore, del death metal, Gordo viene más del hardcore metal, el bajista tocaba, rock, creo, alternativo. Rock alternativo. Pervertimos un tiempo. Sí, entonces. Y Lulu viene del grind. Entonces, lo que ha salido, creo yo, sí es como la esencia que pudimos dar entre todos. Y dijimos, bueno, ya vamos a grabar. No recuerdo quién nos pasó el contacto de Alan, de Alter Studio. Le mandamos un saludo. Muy buen, excelente, muy buena persona, muy buen productor. Excelente. Quedamos muy contentos con el trabajo. Pero no quisimos quedarnos solamente ahí. Como ya dimos el paso de hacer una grabación todavía más profesional de la que habíamos sacado al principio. Y quedó lo del video. Y dijimos, bueno, vamos a sacar lo del disco. Y pues la verdad sí está medio complicado moverte en esos rollos. Pero ya para cuando queda todo listo, pues te queda la satisfacción. Es la palabra correcta, ¿no? Satisfacción es lo que mucha gente cuando saca un disco, que te lo encuentras por ahí después de miles de años, ¿no? Tal vez unos años, no miles, pero que digas tú, bueno, dejé mi huella, ¿no? ¿Cómo dejas la huella? Pues dejando algo físico, ¿no? Dejando un disco, dejando alguna pintura. Algunos lo hacen con alguna hazaña deportiva. Y bueno, eso es dejar huella en este mundo. Pues creo que es lo único, ¿no? Venir a este mundo a hacerse güey, pues ni para qué, ¿no? Así que qué chido que se toma la molestia de sacar un trabajo en físico, invertirles un buen billetito a como le ahorita comentaba la gente de Celica, ¿no? Esas bandas son las que nosotros tratamos de darles un poquito, un jaloncito, a lo mejor para bien, para que mucha gente más las conozca, a lo mejor para mal, no sabemos, pero bueno, tratamos de hacer la lucha para que más gente los conozca. Y qué chido que ustedes confíen en acá en el buen Frag, en su servidor, para dar a conocer un poquito lo que es su música. Así que bueno, para dar a conocer su música, ¿con qué video la gente va a conocer a la banda? Pues nos vamos con el video más reciente que tenemos, promocionando nuestro nuevo EP. Lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Google Play Music, en iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. El disco se llama Semper Ascendens y la canción que viene incluida en ese EP se llama Extinción. Aquí en New Metal and More con Réplica a través de Kiasma TV. ¡Wow! ¡En cero, gente! Yeah.
¡Échale raza! Extinción con la raza de Regios HC, Regios Hardcore. Acá está la otra parte de la banda. ¿Qué onda? ¿Quién hizo para grabar este videoclip? Estuvo muy, muy buena la rola nuevecita. Y bueno, uno de los integrantes más nuevos aquí está. Y ya salió en ese video. ¿Qué onda? Preséntense, buenazos. Pues mi nombre es Eddie, pero bueno, aquí todos me dicen el gordo. El famoso gordo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero en ese video nuevo estuvo, pues, padre, ¿no? Porque fue totalmente do it yourself ahí en la casa donde ensayamos. Ahí el director y todo fue, de las ideas fue, pues, Brian. Y él estaba grabándonos a todos y ahí como nos las ingeniamos con un poco, nada, literalmente un poco presupuesto para hacerlo y... Sí, no, más que los flashes y todo eso. Bueno, las luces y ese cotorreo. Bien sencillo el cotorreo. Lo único que compramos fue tela negra para el fondo y ya. Mate. No, pues bueno, yo por lo personal no, pues, no esperaba un video, pues, que saliera tan bueno. Porque dije, ay, pues tenemos muy poca, no sé, poco presupuesto y pocas ideas. Pero no, la verdad sí salió, pues, muy padre. Y andábamos todos emocionados para que ya saliera la edición. Y al final de cuentas sí salió un video muy, muy bueno, la verdad. Bueno, y video muy bueno, así que ya saben, raza, esa es la fórmula de hoy día, se les he dicho como 3 o 4 veces, háganlo usted mismo. Ya hoy día, olvídense de que ya somos mexicanos y tenemos esa maldita mentalidad de querer siempre esperar que alguien haga algo por nosotros. Ya paren, ¿no? Ya estamos bien grandes, ya estamos en otras épocas. Así que bueno, es una mentalidad que hoy día todo el mundo debemos manejar. Parar de quejarnos de que, oye, aquel no hace esto, que el metro, que... Cabrón, hazlo tú mismo. Si no quieres ir en el metro, vete en una bici. Haz lo que quieras, pero déjate de quejar, ¿no? Y bueno, dejar de quejarse es bien fácil. Como te digo, aquí en México todo el mundo se queja de todo, ¿no? Se queja bien chido de cualquier cosa. Tienen una excusa, ¿no? Que Donald Trump, que las tortillas, que la gasolina, que las tarjetas, que el seguro. Que... Así que, bueno... Las letras de ustedes, ¿qué onda? ¿Qué hablan? Mucha de lo que es la escena hardcore. Casi siempre son letras, algunas... Bueno, en el hardcore sabemos que hay varios tipos de temas y tendencias y tipos de música de hardcore, ¿no? Hay hardcore acá rudo, hardcore un poquito rapcore. Con sí. Sus letras, ¿qué onda? Pues... Las letras. Básicamente las letras pues son ideas que en determinado momento queremos transmitir un mensaje y decimos, va, ¿de qué queremos hablar? Política, órale, vamos a hacer una rola de política. Que queremos hacer una rola más como de convicción, de positividad, el PMA, ¿verdad? Es positive mental attitude y demás. Sale convicción, no sé, por ejemplo, ¿no? Eres un hombre, es una rola que habla más de los héroes o los patriotas, ¿no? Que de los que no se habla en los libros de historia, por ponerte un ejemplo y demás. O simplemente personas en la calle que hacen cosas por los demás y que pues no son vistos por la demás gente, etcétera, etcétera. Tenemos de nuestras primeras rolas del demo, tenemos Ratas y Serpientes, que es más como un hate, ¿verdad? Tirar hate a las personas que te apuñalan por la espalda, que te tienen rencor, que te tienen envidia y demás, ¿no? Entonces, básicamente es un tema crudo, así tal cual chingazo a la cara. Y tenemos la primera que salió, la primerita de Regios desde que nos formamos, que fue Fénix. Esa es una rola ya más como de superación, ¿no? De a pesar de las cosas malas que te pasen, a pesar de los putazos que te da la vida, hay que renacer como un puto fénix, ¿no? Que es la rola. Y de hecho nuestra primera mercancía precisamente fue de esa rola, y viene la frase atrás de volveré como un puto fénix. Y pues todo bien chido, ¿no? Entonces, si te fijas, realmente todas las rolas que tenemos pues tienen temas diferentes, ¿no? No son centralizados a un solo tema y demás, ¿no? O sea, vaya, queremos abarcar... Abarcar varios temas. Todas las canciones tienen un tema diferente. Como por ejemplo, vaya, el último EP, el video de Extinción, digo, pues habla de cómo está el mundo y la naturaleza, y que algún día se nos va a llevar o nos va a cargar si seguimos iguales. No sé,
que nos lo estamos acabando básicamente, ¿no? Uno y otra vez. No lo cuidamos y demás. Y básicamente estamos firmando nuestra extinción, ¿verdad? Como dice por ahí en una parte de los versos de la canción. Entonces a mí me gusta que en el video que subieron, en el Hardcore Worldwide, hay no sé quién comentó de que una persona dijo que vaya, que existe una banda que tiene el tema que tomamos está... El vato preguntó que si estábamos inclinados a los temas como de naturaleza y de ambiente y demás, y pues ya, pues al vato le contestamos, pues no, pero es un mensaje que queremos transmitir porque lo sentimos, porque exacto, creemos que lo ponemos en práctica, y pues básicamente eso, ¿no? O sea, pero no necesariamente que nos centremos en ese tipo de temas, ¿no? A veces hablamos de cosas negativas, a veces de cosas positivas. Sí, como por ejemplo, okay, una y otra vez, para mí es mi canción favorita, y habla de pues, las personas, y también es tirando hate, de que las personas, tú haces todo lo posible por hacerlo, lo haces bien o lo haces mal, y como quiera te van a hacer, te van a echar en cara o en tierra, te van a echar tierra, cualquier cosa. Entonces, a mí me gusta esa canción demasiado, primero por la letra, y aparte musicalmente quedó muy... Sí, pues hubo un cambio más o menos radical así de lo que es del split, el brinco a lo que es el EP nuevo que acabamos de sacar apenas en noviembre del año pasado, que es el Center Ascendance. Sí, el cambio musical, sí hubo un cambio musical muy notorio. Y como comentaba mi camarada Alex, el baterista, antes del video, pues era que... No fue el pedo lo que iba a decir. Del cambio de... Maldita zarada. De que andábamos, que batallaban para... Ah, sí, sí, ya me acordé, que ya agarramos como una esencia ya, o un estilo ya más firme. Ya, ahora sí, las cosas que estamos sacando ya, exactamente, ya está más consolidado con la entrada de Bordo, pues ya fue como también un poner los pies sobre la tierra. Y ahora sí que ya las rolas están ya más encaminadas a un hardcore metal, acá más ponchadón, sí, de repente unos breakdowns más pesadillos, estamos sacando de repente también riffs un poco más trash metal, así más rapidones y eso, y pues ahí vamos, ¿verdad? Al fin de cuentas, las ideas que surgen pues es a veces improvisaciones inclusive, sí, apenas nos estamos conectando y yo empiezo a tocar una cosa, sí, sale, Alex me sirve y cotorreo, y de repente este vato se mete y pum, ya, sale una rola, sí, de cada 10 te puedo decir, yo creo que 8 se nos olvidan, como decía Alex, y 2 se quedan y las alcanzamos a rescatar. Pero bueno, de eso así como fue como salió la canción de We Still Unite. Estábamos anunciando We Still United. Que yo empecé a anunciar y luego Alex me siguió y luego tú me seguiste. Ah, sí, pues de hecho, fue el tercer ensayo que yo fui. Esa rola cuando entraste ya estaba como en mitad, ¿no? Algo, sí. Y entre los dos, y junto con Alex sacamos ya la última parte del grabador. Entonces, entrando ya, ahondando un poquito más en esa parte, pues las rolas son colaboraciones entre todos, ¿no? O sea, no es como se dan algunas bandas que a lo mejor uno compone la música, otro compone lo que son las letras, sino todos, que aquí todos aportamos, tanto en lo musical como en las letras. Es algo muy chido, la verdad es que sí nos hemos entendido bastante bien estos 4 años que llevamos, bueno, antes de que entrara Bordo, después que se integró Lulú, nos hemos entendido bastante bien y pues eso es algo que ha estado bastante fregón, se integró este vato y pues también, ¿no? Bastante entendido el ambiente, todo muy chido, ¿no? Bueno, 4 años ya haciendo ruido esta banda Regios HC, directamente aquí de la capital del cabrito, las carnes asadas, la machaca, el asado de puerco, las glorias y demás. Así que, 4 años, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Con quién has compartido escenario? ¿Por alguna banda? ¿Han tureado? ¿Han ido de tour aquí en México? ¿A qué partes de la República han conocido? ¿Con quién han convivido? ¿Han compartido escenarios con alguien? ¿Alguna mala experiencia o algo? ¿Alguna buena experiencia que quieran comentarle a la raza? Sí, bueno, por malas experiencias no acabamos. A todas las bandas, pues por lo general, no digo que todas, ¿verdad? Se pueden dar algunos casos que no, pero pues por lo general las bandas la cagamos al principio, ¿no? Y a partir de eso, pues vamos aprendiendo, perfeccionándonos ya como músicos, como camaradas y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, como malas experiencias, ¿qué te puedo decir? Hemos tenido una que otra tocada afuera en la que nos ponemos bien borrachos antes de tocar y a la hora de hacer la ejecución,
un desmadre, ¿no? O sea, bien mal ejecutado, desafinados, es el Buno encuentra su pinche bajo, este, Alex se le rompe las batacas, que se les va la batería, en fin, ¿no? Este, si nos han pasado cuestiones. Varias cosillas de ese tipo, Matamoros, Guadalajara, ¿qué te puedo decir, no? Y próximamente vamos a ir de... Sí, pero ya no vamos a caer. No. A mí no me tocaron esas cosas, pero antes en otras bandas sí, también me pasaba y es lo mismo. Pero pues viene en puerta el tour que vamos a ir a Guadalajara, Querétaro y el DF, ¿no? Guadalajara, Querétaro y el DF, próximo mes de abril, del 28 al 30. Vamos a agarrar tres fechas nada más. Para que la gente pues vaya ahí a las tocadas, de hecho en el Facebook vienen todos los eventos para que los den a asistir. Y no nomás le den a asistir, digo, que también vayan físicamente y apoyen a su escena. Y que también nos apoyen a nosotros, digo, pues también todas las bandas que invierten realmente es para salir, digo, no es para invertimos, pero no queremos algo de regreso, sino simplemente queremos una satisfacción propia para nosotros y para la gente. Entonces por eso a mí me gusta mucho darle la promoción a los eventos, porque y también a los promotores es como que batallan para hacer tocadas. Claro, me divertí un bárbaro al ver otra vez una banda de Monterrey que yo recién platicaba con la gente de Larva, precisamente por ahí lo que sigue, decía, Larva tiene 15 años de trayectoria y nunca había tocado en Monterrey, y me dice, es que está bien lejos Monterrey, así que, bueno, y es un gasto considerable, ¿no? Sí. Que se arregle un... Bueno, por ejemplo, ustedes van a agarrar un tour muy muy corto, muy bueno, largo para llegar, pero muy corto ahí, Guadalajara, Querétaro, sí, DF. Sí, ya son conectes muy, muy accesibles. Y qué chido, ¿quién les invitó a hacer ese tour? ¿Quién lo organizó? ¿Quién lo armó? Platíquenme un poquito de lo que va a hacer ese tour. Pues ese, más que todo, salió la idea nada más por los... Venía el puentecito, ¿no? Y queremos aprovecharlo para salir y darle promoción a lo que es al EP. Y más que todo, pues fue Brian y todo, pues entre nosotros mismos hicimos. Sí, básicamente, pues bueno, este año en teoría lo queríamos dedicar a salir de la ciudad para dar a conocer el EP Semper Ascendens. Que tal vez no lo hagamos como quisiéramos, ¿verdad? De cada fin de semana o qué sé yo, por cuestiones de trabajo y demás, como cualquier otra banda, ¿verdad? Los instrumentos no se mantienen solos y demás. Pero pues bueno, la intención ahí la tenemos, estamos en vista de otras fechillas por ahí que se han estado palabrando. Con respecto a tu pregunta de cómo las conectamos y ese rollo, pues bueno, de hecho a Guadalajara ya esta va a ser la tercera vez que vamos. Ahorita también nos preguntaba, nada más que con el cotarreo nos vamos desviando un poquito del tema sobre las malas y las buenas experiencias, ¿no? Iba a comentar que pues más buenas que malas. Entonces, por ejemplo, de nuestras primeras experiencias, uno de los tours más significativos, al menos para mí, con la banda, con Regios, fue de dos fechas, eran tres, pero una no se nos hizo de ir al DF con Ticas Blood, una banda de hardcore de Estados Unidos, si mal no me equivoco, muy muy buena, que ya se separó lamentablemente, pero que bueno, es parte de nuestras influencias. Más fregonas, también hemos tocado con bandas como Madball, sí, tocamos con Madball, con Terror, si no me equivoco, también tocamos con Terror. Sí, sí. Fue en la tumba. Y Terror también. La última vez que vinieron fue en Terror también. Entre otras bandas foranes que han venido, también tocamos con Agnostic Front, por ahí también en la tumba. La tumba, la casa del hardcore, ¿verdad? ahorita, de hecho ya no sé si sigue abierto, espero que sí, no quisiera pensar que no. Hoy día toca ahí, tuve la oportunidad de entrar a la tumba recién hace poquito, y hay un concierto de trova muy locochón, estaba acá el bar bien, bien bonito arreglado, así que sí, la tumba por ahí fue la catedral de muchas tocadas. De bandas grandes también aquí de la escena de Monterrey que mucha gente reniega de ellas, como lo fue Gran Silencio, como lo fue Sur, Jumbo, todas esas bandas que por ahí fue la segunda avanzada regia que bueno, todavía hoy día a nivel nacional, recién ayer o antier me apareció sugerencias el inspector en vivo en el Festival Vive Latino 2017. Impresionante toda la gente que cantaba y bailaba y levantaba las manos con el inspector. Bueno, esa fue la cuna de todas esas bandas. El Café Iguana, La Tumba, La Alameda, todos esos lugares emblemáticos para el rock y qué chido, ¿no? Que sigan prestando el lugar. Sí, bueno, hablando de lugares y que presten lugares,
Regios HC, ¿dónde se siente más cómodo tocando? ¿Qué lugares acá de Monterrey han ido a tocar al Café Iguanas, al Xtage? ¿Pero qué lugares es esa tocada en especial fue la que más nos ha latido de Monterrey? Fíjate que hemos pisado escenarios como el Xtage, Bueno, el Xtage lo llegué a pisar yo con una banda, no estoy seguro si con Regios, pero bueno, la tumba sí, hinchadísimo, la tumba hemos tocado muchas veces. En el Café Iguana hemos tocado una vez, nos tocó tocar en el principal, en el grande, también en el patio hemos tocado y también en el Met, pues de hecho en todos, también en el que está del otro lado, el Morelos, el Salón Morelos, ya hemos tocado en los cuatro escenarios del Iguana, muy fregones, en lo que era, no sé si ya lo cerraron, la Cueva de Osos, tengo entendido que ya lo cerraron porque hubo una tocada de despedida, creo, hace no mucho tiempo. El Ogro, hay una banda por ahí que se llama algo del Ogro, la Casa del Ogro, por eso es que ahí venía una banda de mujer corera para diciembre, pasado. Sí, fíjate que eso no lo conocía. Sí, está. Pues bueno, ya se ha expandido mucho lo que es la escena de Monterrey en cuanto a bares, por ahí está la casa esa del Ogro, está el Xtage, está el Café Iguana, el Salón Morelos, está por ahí la Catalina del Rock Bar, está el Morrison, está la Palapa del Rock, está que está acá por Ruiz Cortines, que se llama, no recuerdo, que está una guitarra enorme allá afuera. El Jonuco. Así que bueno, pues bueno, Monterrey se caracterizaba por tener una escena muy grande, la verdad, de seguidores. A lo mejor no sé si lo que está batallando un poquito la gente con la escena local es que los grupos están a veces sobreexpuestos, ¿no? Y algo que me gusta de ustedes, que casi lo veo poco anunciado, ¿no? Ustedes, como, ¿qué tanto tocan acá en Monterrey? Por decir, en 3 meses, ¿cuántas tocadas avientan acá en la ciudad? Fíjate que en lo que va del año, ¿cuántas llevamos? Una. En lo que va, y fue hace poquito en el Café Iguana Metal. En el aniversario. Tal vez unas dos. No, sí, dos. Sí. Unas dos en lo que va del año. Hemos tenido muy, muy poquitas presentaciones en lo que va del año aquí. Sí. El año pasado sí tuvimos ya más presentaciones. Y respecto a lo del lugar en el que nos hemos sentido más cómodos, bueno, yo en lo personal me siento cómodo en todos los lugares, siempre y cuando nos presten un lugar donde exponer nuestra música. Donde desenvolvernos y que vayan nuestros camaradas, todo pasar está, un buen rato, está perfecto. Pero creo que a lo mejor el que sí le agarró un poquito más de cariño es a la tumba. A mí me tocó más antes en la otra banda con Brian, el antiguo Ibex. De los dos escenarios, el que estaban acá y luego lo cambiaron para acá. Yo me sentí bien cómodo en el Ibex, ahora es el Xtage. Me gusta, pero también la tumba es muy padre. Y de hecho, a mí también me tocaba ir a lugares como el Gargantúas, no sé si todavía han tocado. Todavía está jalando. Y ahí con la señora, muy buena onda. Bueno, hablando del Ibex, del Xtage, de todos esos lugares emblemáticos. Bueno, yo recuerdo mucho ahí en el Ibex, en ese momento, cuando tocó ahí Walls of Jericho, que hoy día todavía siguen tocando. Y recién vi un video por ahí que se vieron en vivo. Pues bueno, yo creo que la música hardcore, los videos hardcore que se hacen, creo que los más chidos, los más espontáneos son los en vivo, ¿no? Por ahí, ¿quién nos recuerda ese video de Hatebreed también en vivo? Ese de Sworn Enemy también, que no manches. Es Data on Concrete. Yo creo que el hardcore, si se caracteriza, es siempre esa comunión con el público, ¿no? Sí. Eso es lo que a mí me sorprende de la unión que hay entre yo, público, ustedes, músicos. Siempre hay una interacción, ¿no?, entre ustedes. De hecho, es lo, a mí me pasó, bueno, yo me di mucho cuenta aquí en la última tocada en el aniversario del Café Iguana Metal, que pues éramos, nosotros nomás éramos los únicos hardcore y los demás eran pues más metal. Me sorprendió que de repente yo estaba tocando y de repente levantaba la cabeza y veía pues a los gente el metalero greñudo chido que estaban chompeando, y dije, ah, fíjate, siquiera hay una respuesta, porque yo sé, no es por ser, no me gusta cerrado, pero yo sé que hay mucha gente que es cerrada de idea de música, y abrirles esa mente de que, ay, mira, pues tocan, no es mi género, pero tocan bien, ya con eso para mí es demasiado, como te digo, es una satisfacción. Y eso, nosotros estamos tocando, o yo estoy tocando, y veo que hay reacción de ellos, a mí me, no sé, me motiva a seguir tocando mejor. Entonces,
sea, el público para mí, aunque no estén mocheando, no estén, aunque estén chompeando y estén haciendo su madre, eso significa, yo creo que yo, Genaro piensa igual, que lo que ellos te dan a ti, nosotros se lo vamos a dar igual, entonces... No, no digo, ya sinceramente lo que el público te esté dando o que reaccione a tu música, eso ya es demasiado. Sí, yo considero que mientras tú hagas la música con pasión, porque te gusta, porque realmente quieres transmitir un mensaje, lo demás se da solo, ¿no? O sea, si haces las cosas porque realmente te apasiona, porque realmente te gusta hacerlo y te gusta dar todos los kilos en el escenario y te gusta hacer música bien, de calidad y demás, la gente va a responder, ¿no? Porque al fin de cuentas, ese transmitir de tu parte, de esa buena vibra, de ese oye, yo te estoy compartiendo nuestra música, se va a ver reflejado con una muy buena respuesta, ¿no? Yo considero. Entonces, sí tenemos algunos pocos seguidores que son siempre a donde vamos a tocar, siempre están ahí y nos arman un desmadre, así sean 3, 4, los poquitos que sean. Bastante agradecido con ellos. Y pues bueno, por menciones especiales no acabo, así que ustedes saben quiénes son los que siempre nos apoyan y nos acompañan desde que el proyecto empezó. Pues un saludote a todos. Bueno, para que la gente siga gozando de más música de esta muy buena banda regia que se llama Regios HC, hardcore me imagino que significa eso, HC, así que bueno, ¿qué onda? ¿Qué video le damos a preguntar a la gente para que lo watchen ahí a través de la YouTube? Sí, el video que les vamos a mostrar es nuestro segundo video oficial que lanzamos. Sinceramente no recuerdo hace cuánto tiempo aproximadamente, yo creo que como un año y medio, fue como... Sí, aproximadamente como 2 años, entre un año y medio y 2. Se llama Héroes sin Nombre, tiene algunos fragmentos de una tocada que tuvimos en Guadalajara, que es el MHC Fest. Y pues bueno, ahí se van a dar cuenta de todo el despapalle que vivimos en ese evento, toda la camaradería. La verdad es que fue un evento bastante significativo para todos nosotros, porque pues fue un festival en el que acudieron bandas de todo México, ¿no? Hardcore, metal y demás. Entonces ahí nos reunimos con todos nuestros compas hardcoreros y metaleros, ¿no? Y pues bueno, échenle un vistazo, espero que les guste. Saludos, banda. Esto es Regios HC aquí en New World del Amor a través de Clásica TV. ¡Venga! Yeah!
quítale raza más hardcore con esta gente que se llama Regios HC, 100% recomendables. Ay, ustedes ya vieron ese par de videos, así que no tengo por qué decir mentiras ni más. Si les gustó, qué chido. Como dicen ahí, a ver, búsquenlos en su Facebook y denle un like. ¿Qué onda? Pues bueno, algo que se nos haya pasado por ahí, comentarle a la gente que ustedes quieran, que la gente sepa de ustedes, qué onda. Por acá empecemos. Bueno, pues nomás que nos busquen ahí en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Pueden buscar nuestro material musical en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas musicales. Y que estén al tanto de nuestras fechas. La fecha más próxima es el 8 de abril en el Festival Underground 9, por parte de Lobia, de Kiasma, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas productoras que apoyan todo el movimiento regio actual. Y de ahí ya nos vamos a nuestro pequeño tour con nuestros hermanos de Omega, Hardcore, para aprovechar los puentecitos, ¿verdad? Los puentesukis. Nos vemos en Guadalajara el 28 de abril. En Querétaro el 29. No, me carnal. Nos vemos en Guadalajara el 28 de abril, el 29 en Querétaro, el 30 de abril en DF. Y ya algún día nos vemos aquí de nuevo. Mi nombre es Freud, soy el vocal. Para la gente que nos está preguntando por las playeras, contáctenos en la página de Facebook y ahí nos ponemos de acuerdo, ya sea la estamos llevando a cada evento, vamos a estarla llevando al Festival Under. También igual los discos físicos, también ahí los tenemos. Se le olvidaron ahí a Genaro, pero pero ¿qué se le puede hacer? Y también estamos haciendo envíos a toda la República. Contacten al inbox de la página de Regios y ahí arreglamos todo el cotorreo. Ahí se arma la machaca. Por acá, ¿quién falta? ¿Por qué no se presentó? Ese nombre es sin nombre. Acá. Dos veces. Ahí lo das. Dos veces. Yo soy Genaro, el guitarrista. Yo soy Genaro, el guitarrista. Es que me debían la primera presentada, carnal. Ahí están los dos. No tengo nada más que añadir. Simplemente, si les gusta nuestro cotorreo, síganos, estén al pendiente de los eventos, como dice Brian, y pues a echar desmadre, papá. Puentesuki, no, pues yo soy Eddie, mejor conocido como Gordo, y la verdad, les agradezco. Por el Puentesuki, les agradezco la invitación aquí a la entrevista y también por el video donde nos tomaron en cuenta de las mejores bandas con video en lo que es en Monterrey. Y pues no, nomás hay más agregar que pues escuchen las rolas ahí en Spotify, que nos ayuden ahí con unas reproducciones para que tenga ahí más numerito. Ya sería todo, güey. Hola, yo soy Rose. Pues bueno, como ya vieron, fue una entrevista demasiado amena con estos pelados, que somos bien regios, bien grandotes, así que bueno, espérenos ahí en Guanatos, en Querétaro, en el DF, acá en el Underfest con la gente de Lobby y de Kiasma, ahí en el Café Iguanas, por ahí vamos a andar. Así que, bueno, búsquenlo en sus redes sociales. Esto es New Metal and More con réplica a través de Kiasma TV. Muchísimas gracias y watchense estos y los demás raza. See you later. ¡Aduken!